El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, refiere que más de 2/5 de los hombres casados o unidos con mujeres de 15 años o más han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas a lo largo de su relación. 40% de manera emocional, 25.3% de forma económica, 11.6% con violencia física y por último, 5.3% con violencia de tipo sexual. Esto es solo una muestra de lo que viven este tipo de personas día con día. Durante casi toda mi vida me negué a reconocer que la forma de comportarse de él nos estaba destruyendo. Para mí era normal que nos gritara, que le pegara a mis hermanos, a mi mamá y hasta a mi abuelita si hacía algo que él, según él, estaba mal. Después de todo, fue como él creció. La diferencia fue que mi abuelita nunca abandonó a mi abuelo. Pero mi mamá un día se armó de valor, desapareció con mis hermanos. La verdad, no la culpo. Él estaba loco. Cuando tenía 11 años, iba saliendo de la escuela con una amiga. De pronto se apareció un coche frente a nosotras y un señor que se empezó a masturbar. Nos dio mucho miedo y nosotras nos fuimos corriendo. Cuando yo llegué a la escuela tenía mucho miedo. Era un lugar nuevo para mí, casi no conocía a nadie y me costaba mucho trabajo adaptarme. Y un día estaba en el baño y llegó uno de los alumnos de tercer año, me empujó. Me dijo que yo no podía usar el baño si no pagaba por ello. Yo me negué. Él empezó a molestarme todos los días hasta que me decidí y lo enfrenté. Desde entonces ya solo se me queda viendo y no me dice nada. Pues yo tengo 19 años. Cuando tenía 14 años fue mi primer novio el que tuve. Pues yo lo quería mucho porque pues era el primero. No sabía cómo tratarlo y pues lo que él me decía lo hacía. Me decía cómo vestir, qué hacer, a dónde ir. Y pues yo lo hacía. Hubo una ocasión que pues no lo hice. Y se molestó conmigo, me gritó, me pegó. Y pues yo pues dije, fue mi error porque yo no lo hice. Entonces les conté a mis amigas y me dijeron que pues estaba mal, que yo no tenía que dejar que me hicieran eso. Y pues ya terminamos y me buscó, que porque quería hablar conmigo. Y pues ya estuvimos solos platicando y me dijo que él había sufrido mucho por mí, que él me quería y que yo no le hacía caso. Al final me dijo que pues le hiciera sexo oral, que porque pues yo, esa era una forma de que él me perdonara. Y pues lo hice. Y pues la verdad estoy muy arrepentida de eso porque pues no debía hacerlo. Yo sé que no debía hacerlo. Con el paso de los años me di cuenta que estaba mal, pero pues ya lo hice. Mi mamá y mi papá no quieren que estudie. Dicen que lo que debo hacer es ponerme a trabajar en la casa y que me deje de estar pensando en pendejadas. Que aprenda a lavar mis calzones y hacer de comer. Todo el tiempo me están insultando. Dicen que la escuela es un lugar para andar de piruja con los muchachillos por ahí. Yo la verdad ya no aguanto. Quisiera estudiar, pero la situación me tiene muy mal. Cuando tenía 14 años, era la niña con las boobies más grandes de mi salón. Mis compañeros me hacían burlas y a veces hasta me tocaban. Todos se reían mucho de mí, me decían cosas. Por eso decidí usar ropa muy grande para ocultar mi cuerpo. Aguanté 2 años con esa situación, pero me sentía muy triste. Tenía miedo de ir a la escuela y hasta pensé en salirme. A mí me parecía normal que mi novio fuera celoso, que no me dejara hablar con nadie más desde que estamos juntos. Porque yo pensaba que haciendo eso me demostraba que me quería. Hasta que un día me prohibió hablar con uno de mis primos. Entonces empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien.
hasta el punto en que quiso quitarme mi teléfono, revisar mis conversaciones. Entonces le dije que no y empezó a insultarme. Ahí me di cuenta de la realidad. Él era un hombre violento y jamás iba a cambiar. Yo les voy a contar que cuando estaba en secundaria, tenía un maestro y era muy incómodo. Al principio, pues eran las clases normales y todo iba bien hasta que pasamos a que nos calificara los trabajos. Se nos quedaba viendo muy lascivamente, era muy incómodo. Y no solo eso, sino que cuando tocaba una participación, siempre me preguntaba a mí y me hacía pararme junto a él. Me acercaba demasiado a él, era muy incómodo. Un día, terminando la clase, me dijo que me quedara. Yo no quería. Y pues pensé que como era un profesor, tenía que hacerle caso. Me quedé. Me hizo sentarme enfrente de él. Empezó con su pierna a tocar la mía. No sabía qué hacer. Y le dije que ya me tenía que ir. Me dijo que no podía, pero aún así lo hice. Tiempo después me trataba diferente, me trataba con odio. Hacía comentarios burlándose de mí, aunque los demás no lo notaron. Fue pésimo. A mí me gusta la escuela. Me gusta estar con mis amigos y con mis amigas. Pero a veces creo que los maestros se pasan con nosotros. Hay días en que nos tratan muy mal, nos dicen que somos unos tontos, desobligados, que nunca vamos a llegar a nada en la vida, que mejor deberíamos de ponernos a trabajar de albañiles. La neta, creo que eso no debe ser así. Deberían de respetarnos un poco más. Cuando estaba en la secundaria, había un chavo. Me gustaba mucho, la verdad. Después de un tiempo, nos hicimos novios. Platicábamos por WhatsApp todas las noches. Hubo un día que me pidió unas fotos, unas íntimas. Pues yo lo quería, se me hizo fácil, ¿no? Él me mandaba a mí, pues ¿por qué no yo a él? Pasó el tiempo y la relación terminó. No la pasábamos bien después de eso, fuimos buenos amigos. Sin embargo, un día estábamos en una fiesta y él dejó su celular sin bloquear. Uno de sus amigos tomó el celular y vio mis fotos. Pues sí, me saqué de onda, ¿no? Entonces, después de tiempo, mis fotos estaban ya circulando. Entonces, pues no sabía ni qué hacer. Todo el mundo las tenía. Entonces, fue un error, del cual, pues no me pude recuperar del todo hasta hoy. Un día conocí a un chavo que me llamó mucho la atención. Pensé que yo le gustaba a él. Entonces, en pláticas quedamos de salir, pero él siempre me dejaba plantada. Nunca lo pude ver. Acordamos que saliéramos a una fiesta. Al salir de la fiesta, me llevó en su carro a un lugar muy apartado de la ciudad. Entonces, me dejé llevar por el momento y pasó. Al otro día, él no se preocupó por mí, ni me preguntó cómo estaba y me dejó de hablar. Entonces, él le platicó a sus amigos y a su familia lo que había pasado entre nosotros, y pues ahora ellos me hacen la burla, me ven, me miran y se ríen de mí. Y pues creo que es una de las peores cosas por las que he vivido. Hoy escribo esta carta de forma anónima porque no aguanto más. Necesito expresar lo que siento de alguna manera. Es muy difícil para mí esto que estoy a punto de confesar. Desde que nací siempre fui la consentida de mi papá. Soy la hija mayor. Tengo dos hermanas, a las cuales adoro.
Al principio todo estaba bien. Mis papás se querían mucho. Aunque nunca tuvimos nada de sobra, siempre estuvimos bien. Así pasó el tiempo hasta que cumplí los 13 años. Mi papá se fue a Estados Unidos un tiempo, pero no le fue bien y regresó. Y la verdad es que yo lo veía muy cambiado. Siempre enojado, siempre serio, siempre peleando y viviendo demasiado. Hasta que una noche llegó en la madrugada a la casa. Todos dormían. Entonces entró a mi cuarto y se recostó conmigo. Yo estaba despierta. La verdad es que no tenía idea de lo que iba a pasar. Hasta que empezó a tocarme de un modo muy extraño. Entonces quise levantarme, pero no me dejó. Esa fue la primera vez que abusó de mí. Al levantarse me dijo que eso era algo entre nosotros y que si se me ocurría decir algo, él lo iba a negar y que me iba a mandar a un internado para alejarme de ellos. Además, que finalmente algún día mis hermanitas también cumplirían los 13 años y entonces sería su turno. Así me quedé callada por mucho tiempo. Las visitas continuaron, hasta que un día él decidió volverse a ir a Estados Unidos. Fue entonces cuando pude volver a ser feliz. Han pasado 2 años desde que se fue. Mi mamá y mis hermanas no sabemos nada de él, aunque yo siempre le digo a mi mamá que espero que esté bien y que pronto regresará. La verdad espero que nunca más vuelva a verlo. Y si se le ocurre regresar, yo voy a estar aquí para proteger a mis hermanas.